Seguimos en la tarde de QTV. Llegó el momento de hacer el break con la mejor gaseosa. ¿Brindamos? ¿Ah, sí, ¿te parece? Brindamos. Brindamos ahí. No nos importa nada, no vamos a Bariloche. ¿Ah, sabes que Seco nos acompaña a Bariloche? ¿En serio? Sí. Bariloco, sí. Seco. Nos vamos a Bariloco, Seco. Nos vamos a Bariloche. Seco, hay que patentarlo. Bueno, brindamos. Está tremenda, es muy rica la Seco, mira. Ay, la limón es fresquita, fresquita. Aquí, en este hermoso lugar del mundo, nos gusta compartir con los que más queremos. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa. Porque está elaborada con lo mejor de nosotros. Seco, nos une lo de adentro. Gracias a Prodona por estar acompañándonos siempre aquí en QTV. Un saludo para la familia Medina. José, Leandro, Ismael, Romina y la Colo. La Colo, la mamá. Le mandamos un saludo. Nos ven siempre. Nos bueno, ven muchas siempre. Gracias. Entonces, un beso a todos. Un besito corazón. Lo decía Vane ahí, ¿no? Hay gente que te dice, ay, yo lo veo todos los sábados, lo veo siempre. Y uno dice, ah, bueno, gracias. ¿Cómo que contesta así claramente? Dice, pero después te dicen cosas puntuales como, ay, me emocionó cuando lloró la Vane. Ay, qué linda la Vane cuando hizo tal cosa. Ay, vos te equivocaste, porque siempre me marcan, a mí me da. Ay, entonces, sí, lo ven. Ah, ustedes lo estaban viendo, lo vieron entero encima. Así programa. Que besito corazón a todos los que ven el programa. Bueno, gracias, pero está bueno que nos miren, está bueno que quieran enterarse de todo lo que pasa en nuestro Santiago, que tengan un poquito de todo, ¿no? Un poquito de la noche, de los eventos, de lo que se viene. ¿Y quieren que les diga algo? El sábado pasado estuvimos dando vueltas con las cámaras de QTV por los bares, restaurantes, por la lugares. Movida Santiago de la noche. Exactamente. Yo te voy a acompañar, ¿no? Deberíamos ir uno de esos recorridos nocturnos y ver qué pasa en cada lugar, en cada rincón. Y saben, además, que ha cambiado, porque antes cuando entrábamos con las cámaras de QTV, la gente decía, no, a mí no. Claro. Ahora no. QTV. A mí. Eso no te preguntaba, papá. Si te salía fácil la nota o si la gente ahora se estamos, prende. Es que QTV es QTV. Entra acá, la gente te conoce, sabe que soy de QTV. Años. Claro, entonces, sí, vamos a hacer la nota, se prenden, se enganchan. Tranquilo, Kik, así, te mandan. Sí, no, está muy bueno, la pasamos muy bien. Una noche donde hicimos, empezamos en Alsina, dimos vuelta por la Roca y terminamos en Roca allá, y Salta. O sea, hicimos un montón de cosas. Nos encontramos con un montón de gente. Todos los lugares que hay en esa zona. En un sábado que estaba increíble. Increíble. Un sábado perfecto. Metido en el medio del invierno de agosto, encontramos un sábado de pleno verano. Primaveral. Yo me puse el bikini a tomar sol ahí en plena vacación de invierno. Sí, estoy muy poeta, ¿no? Estoy muy poeta. Vamos a encontrarnos con esta hermosa y cándida nota que nos va a llenar el alma y nos va a hacer que liberemos endorfinas positivas. Sí, escuchá lo que es su pato, ¿no? El estómago es llenado de esa nota. Ah, sí. Terminamos en Belfast comiendo un matambre increíble. Mirá la nota, vale. Noche de sábado en Santiago del Estero, agosto, pleno agosto en Santiago del Estero, lo vivís así, de remerita y pasándola bien entre amigos. Por eso salimos a ver cómo la está disfrutando a esta noche espectacular el santiagueño. Agosto, no se puede creer. Vení, acompáñanos. Para mostrarte cómo está la noche de Santiago del Estero, elegimos arrancar en este lugar impresionante. Ágave, la noche está a pleno. Mirá, aquí una familia pasándola bien, ¿no? Sí, compartiendo una noche. Pará. Tomame la pose del tipo, claramente te dice, terminé de comer, me presto la cámara, haceme lo que quieras, ya está. Estoy entregado, ya parece. Entregado la palabra. Así es. Bueno, pasándola bien en familia. En familia, sí. Ágave también es famoso por las yardas, por las choperas, donde bueno, uno va poniendo los litros que quiere tomar ahí, se mantienen frías y demás. Romina, ¿sale mucho la yarda? ¿Qué es lo que no se debería dejar de tomar el tipo que viene? ¿Qué es lo que sí o sí debería probar en Ágave? Y las yardas son las que salen mucho, además de comiente, rinde, así que... Para compartir además. Claro, es todo grupal y... Uy, mirá esa mesa que acabo de encontrar. Este debería ser la mesa de los lisiados de Olímpico, no.
Aquí también, Chuchuca. La agarramos justo, Nero. Bueno, vamos con Pau hasta que termine de tragar. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. La noche salir de pareja, pasándola bien, disfrutando de la noche de Santiago del Estero, que está tremendo. Sí, la verdad es que sí, una linda noche, la verdad estamos pasando acá con amigos, que la verdad la estamos pasando muy bien. Y la noche en Santiago del Estero se pone cada vez mejor. Nosotros seguimos dando vuelta, por supuesto, con las cámaras de QTV. Por eso nos encontramos ahora en Club B para seguir compartiendo y mostrándote cómo nosotros, los santiagueños, disfrutamos de una noche así, con calorcito. Mirá. Bueno, el encargado de poner la música aquí, DJ Germán. Mirá, tremendo. DJ Germán, te armaron buena cabina, por lo menos, para que vos estés cómodo. ¿Te pone buena noche, club? Bastante, bastante. Buenas noches. ¿Aquí abajo, arriba otro? ¿Cómo es eso? Estamos aquí abajo temprano y después nos vamos. Estamos abajo y arriba está Luis. Luis Cajero. Perfecto, entonces. Nosotros te dejamos que sigas laburando tranquilo ahí. Seguimos disfrutando la noche de Santiago del Estero. Vení. Y en la noche de Santiago del Estero, otro de los lugares preferidos, por lo menos para mí, donde se come bien, se la pasa bien, te atienden excelente, tiene un sector para los más pequeños, o sea, Belfast, un lugar ideal para disfrutar de la noche de Santiago del Estero. Y aquí te lo mostramos, mirá. ¿Fiesta en esta mesa? Sí, mucha fiesta. Moveme la que. Moveme la mesa. Esta es la mesa. Esta es la mesa Club de Pan de Walter Gramajo. Bueno, ya comimos, ya bebimos, ya vimos gente, pasamos por todos lados, llegamos a Saya. Justo se están terminando de luquear los muchachos para comenzar con el show de Sol Latino. Sí. Hola, Kiki, ¿cómo estás? Todo es gente linda, ¿cómo está ahí? ¿Todo bien? Todo perfecto. Decía, vamos, estuvimos dando vuelta por Santiago por la noche que está tremendo, una noche espectacular. La noche santiagueña, ¿así? Sí, nos encontramos con Saya, Walter Gramajo, poniéndole pilas y ahora viene el show de Sol Latino. Sol Latino, claro, con toda la música movida para bailar, que nos había llamado para hacer bailar a gente, así que aquí estamos. Bueno, te digo que va a ser una noche que les va a tocar una tarea sencilla, porque hay muy buena onda aquí. Sí, esta está lleno, hay muy buena onda, acabamos de entrar, la gente nos saludaba, hay muy buena vibra para esta noche. Bueno, vamos a meternos entonces en Saya y vamos a quedarnos aquí porque me parece un lugar ideal para terminar la noche. Metámonos Sol Latino para el rato, dale. Prepárate porque próximamente vos podés ser encarado así, de esa forma tan abrupta por la cámara de YouTube. Somos los molestos de Santiago, salimos con la luz así blanca, gigante en la cámara. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí, estamos vos ahí con tus lindo amigos, pasándola bien, haciéndote el banana y viene Kiki con la cámara, Vane o Ivana, ¡tum! Te manda ahí, no, bueno. En fin, a la gente le gusta. Bueno, la gente la pasa bien. Antes era diferente, ahí. Ahora como que se acostumbraron un poco, hace 25.000 años que está QTV. Y se vuelve más cholula la gente, quiere salir en tele, quiere verse. Quiere también un poco, ¿verdad? Ya vamos a seguir haciendo esto, así, pasando una semana, vamos a seguir con la noche, no te vamos a avisar cuándo para agarrarte desprevenido. ¿Sí? ¿Me acompañan la próxima? Sí, 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 sí. Bueno, pero vamos porque a dejar de hacerlo. Muy bien. Por pero las próximas dos semanas, no. Nosotros vamos a ir picando así de tanto en cada lugar. Exacto, bueno, está bueno. En las próximas dos semanas no, porque nos vamos a Bariloche. Ay, o sea, no. Tipo que nada. Estamos empecinados en contarte en este programa 10.000 veces que nos vamos a Bariloche. Sí, nos vamos a Bariloche. Pero volvemos. Te vamos a traer grandes imágenes de allá de Bariloche. Vas a compartir la temporada 2014. Con nosotros. Bariloche.
Gracias a... Con la Ivy no conocemos Bariloche, así que también va a ser como mostrarle a la gente un poquito cómo se vive Bariloche, qué se puede hacer, qué ofrece. Ah, yo estoy tranquilo, quédense. No. Vamos a ser angelitos. La van a pasar horrible, ya van a ver. Bueno, nosotros además te dejamos con una gran promo, la promo sorpresa de Teleimagen Codificada. Espectacular, ¡bravo! Seguramente ¡bravo, vos sí! ya estás participando. A full, se viene con todo, porque esta promo sorpresa se llama... Sí. Mira, te cuento que viene a full en TIC, nos volvimos todos locos, sorteamos todo y tenemos la posibilidad de seguir hasta fin de año. ¿Con qué termina fin de año? ¿Con qué? Con el auto 0 kilómetros. ¡No! ¡Buenísimo! Buena manera de sellar el año con un auto 0 kilómetros, con un tutú. Así que no te olvides de recortar los cupones que aparecen todos los días en el diario y depositarlos en nuestras urnas. Un tip, el cupón que vos deposites va a servir para todos los sorteos hasta el último. Tremendo. Recortá entonces, recortá. Recortá y depositá porque eso se va revolviendo toda la semana. Así todos tienen las mismas posibilidades. Porque en TIC damos todo. Damos todo. Mucho más. Con esta promo más que nunca, con esta promo literal, damos todo. Bueno, chicas, no sé ustedes, pero yo tengo que ir a armar las valijas. Yo también, así que hoy les digo, nos vamos con todo. Hoy sí que nos vamos. Ivanita, ¿vas a agradecer a la gente que te tiene así de hermosa? Sí, a... Monster Shin, que me tiene pumpa arriba. Espectacular. Me colgué, perdón, en un saga 73. ¡Ay, todo como! ¡Wow! Gracias. ¡Mira esas piernas, mamita! Mira aquí el colorcito. Miami Sun también. Para abajo, Monster Shin. A Oscar y Sanchan y a José Isobey, que es personal trainer. Un beso muy grande. Y bueno, a Miami Sun. Chao. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Pegue esa Musetti! Bueno, Vanessa Simón, ¿a quién agradecer? ¿Ah? Vamos a agradecer. Él te quiere bailar también ahí nomás. Vamos a agradecer a Farida Jim, como siempre, a Hernán Rubín Dior y a Miami Sun, que impresionante lo que hizo con esta palidez. Soy ahora, bueno, no hay para ver aquí. La negrita Simón. Sí, ahora soy la negrita. Mira qué hermoso color de piel para Bariloche. Gracias, Miami Sun. Gracias a la gente que nos sigue en cada programa. Tuerquita, buscate algo bien power porque ya nos vamos para el escenario. Nosotros nos vamos a despedirnos sin antes agradecerte por estar con nosotros en este QTV del día de hoy y decirte que no te pierdas lo que se viene, porque se viene todo Bariloche, temporada 2014. La vamos a pasar genial y vos tenés que ser testigo de eso. ¡Hasta la semana que viene! ¡Bariloche! ¡Nos vemos!